¿Cómo están, niños? Ustedes para venir a entregarles su regalito de Navidad, que año con año lo hacemos. Tal vez algunos de ustedes dijeron, ay, hoy el neto se olvidó el manzanillo porque no vino. Pero es que fíjese usted que qué grande es Misco. Misco es enorme y como viera que ha estado un poco escaso el pisto y hemos estado ahí haciendo milagros para juntar el pistillo, entonces nos toca, adiós, empecé a entregar juguetes como desde el 20 tal vez o 18 y haciendo dos o tres entregas diarias y en eso pues se me acaban los juguetes y tengo que ajustar, no me habían pagado mi aguinaldo, yo creo que todavía no me han pagado, ¿verdad? Ya no pagaron. Adiós, mi amor, de tal manera de que estamos contentos de poder venirles a dar su juguete. No nos olvidamos de ustedes, aquí estamos con todo nuestro cariño, siempre traerle su carrito a los niños y su muñeca a las niñas. Pero recuerde también, niño y niña, que dentro de 15 días, aprox, tal vez 20, voy a venir a entregarles sus útiles escolares porque ya empieza el ciclo escolar. Entonces ya les quedan unos días nada más de descanso y a estudiar y a levantarse temprano. Entonces disfruten estos últimos días del año y los primeros días del siguiente porque ya van a empezar a estudiar. Y como siempre voy a venir entre el 15 y 20 de enero a entregarles sus cuadernos, lapiceros, crayones, sacapuntas, borrador, regla, escuadras, transportador. Por lo menos les sirve para el inicio de clases. Yo sé que no les durará más de 2 meses, pero por lo menos ya el inicio de clases pues ya tienen, y cuando ya tienen 3 hermanitos, pues ya es una ayuda que damos como familia. Así es de que agradezco siempre profundamente sus muestras de aprecio y cariño, y quería agradecerles personalmente y públicamente a sus papás por el voto que me otorgaron el pasado junio. El 25 de junio nuevamente gané las elecciones por tercera vez y gané todas las mesas, no perdí ninguna, y fue una bendición, y fue porque usted me da la oportunidad. Así que vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir trabajando y nos vamos a seguir esforzando para hacer nuestro trabajo lo mejor que se pueda. Así es de que gracias por haber venido. Hoy me tocó venir anunciando desde abajo y me di cuenta, para enero lo voy a hacer, dos entregas, voy a hacer mejor una entrega aquí y voy a hacer una entrega allá a la mitad entre la 34 y Altavista, porque realmente que suban, yo ahorita venía con los niños ahí y ellos venían a pie y sí está cabrón la subida, entonces yo dije sí. Y como nunca lo había venido yo invitando personalmente, realmente no le había puesto poco. Pero ya en enero, les prometo a los de ahí abajo que voy a hacer una aquí y otra entrega ahí abajo para que no les cueste subir, ¿verdad? Porque yo sé que sí, ahí venía yo con los niños y los niños me decían, déme galón, pero este es mi carrito, como es viejito. Entonces, ¿a qué hora se nos venía para ir así una matazomba a ustedes? Entonces, mejor no me animé a subir unos niños que me pidieron jalón. Pero, bendito Dios, aquí estamos. Que han pasado una feliz Navidad y que tengan todos y todas un próspero año 2024. ¿Qué?